Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender la suma y la resta de fracciones con estos ejercicios, así que no te lo pierdas. ¡Empezamos! Vale, chicos, voy a enseñaros cómo se hace la suma y la resta de fracciones. Vamos a empezar por el primer ejercicio. Tenemos 3 medios más 5 medios. ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar, muy importante, tenemos que saber que el denominador, es decir, la parte de abajo de la fracción, el denominador, tiene que ser igual para sumar y para restar. Necesitamos que sean el mismo. En este caso tenemos 3 medios y 5 medios. El denominador coincide. Por lo tanto, podemos hacer la suma. ¿Qué tenemos que hacer? El denominador será el mismo, que es 2. Y sumaremos la parte de arriba. 3 más 5. 3 más 5. Por lo tanto, la suma de 3 medios más 5 medios nos va a quedar 8 medios. ¿Entendido? Vamos a hacerlo con la resta. Exactamente igual. Para sumar y para restar necesitamos que el denominador sea el mismo. Por lo tanto, aquí en este caso tenemos que el denominador es 3 en los dos. Por lo tanto, guay, de momento vamos bien. El denominador será el mismo, será 3. ¿Y qué vamos a hacer? Pues en vez de sumar, vamos a restar. 6 menos 1. Esto me sale 5 tercios. Y este es el resultado de mi resta. ¿Qué pasa ahora cuando el denominador no es igual? Vamos a hacer esta suma. Necesitamos que el denominador sea el mismo. 3 y 2 no coinciden. Pero tenemos que buscar un número que tengan en común. Lo más pequeño posible. ¿Qué es eso? El mínimo común múltiplo. ¿Os acordáis? Vale, pues vamos a sacar múltiplos de 3. Ponemos múltiplos de 3. El 3, el 6, el 9, el 12. Yo creo que con estos ya tenemos. Luego, múltiplos de 2. Tenemos el 2, el 4, el 6, el 8. ¿Cuál es el que me coincide y es más pequeño? El 6, ¿verdad? El 6 me coinciden ambos y es el más pequeño. Por lo tanto, denominador común será 6. Y tendremos algo entre 6 más algo partido 6. Vale. ¿Cómo conseguimos pasar esto a denominador 6? Bueno, este número lo he multiplicado por 2, ¿no? Por lo tanto, este también lo tengo que multiplicar por 2. Si el de abajo lo he multiplicado por 2 para llegar a 6, el de arriba lo tendré que multiplicar por lo mismo. Por lo tanto, 4 por 2 es 8. ¿Sí? Más. ¿El 2 por cuánto lo he multiplicado? Para llegar a 6 lo he multiplicado por 3. Por lo tanto, el de arriba también lo tengo que multiplicar por 3. ¿Lo vemos? Ok. 3 por 1, 3. Y ahora ya tengo una suma con el mismo denominador, como las que tenía aquí arriba, ¿verdad? ¿Esto cómo saldrá? Denominador 6, 8 más 3 son 11. Resultado de la suma, 11 sextos. Vamos a hacer lo mismo, pero con la resta. Ahora lo voy a hacer en azul para que se vea un poco distinto. Tenemos denominador distinto, por lo tanto no podemos restar aún. Necesitamos que tengan el mismo denominador. Para ello sacamos el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, sacamos múltiplos de 6, que serán el 6, el 12, el 18, etc. Múltiplos de 3, que es el otro número. Pues el 3, el 6, el 9, etc. ¿Cuál es el que coincide y es el más pequeño? El 6, ¿verdad? Vale. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3 y 6 es 6. Vale, pues esto me quedará algo 3, 6 menos algo partido 6. Muy bien, este número no lo he multiplicado por nada, no lo he tocado. O lo he multiplicado por 1, por lo tanto, este igual. 5 sextos no lo he tocado. Pero un tercio sí. ¿Por cuánto he multiplicado el 3? Por 2 para llegar a 6, ¿verdad? Por lo tanto, el de arriba también lo tendré que multiplicar por 2. 2 por 1, 2. Y esto ya me queda una resta que sé hacer muy fácil, que es 5 sextos menos 2 sextos, mismo denominador,
Y 5 menos 2 son 3. Y así es como restaríamos cuando tenemos distinto denominador. ¿Has entendido todo? Puedes dejar las dudas en los comentarios. Suscríbete, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, puedes ver aquí el vídeo anterior o aquí el siguiente vídeo. Nos vemos pronto, chicos.